Quieres saber cómo elaborar un plan de pruebas? Pues quédate conmigo porque en este video te lo explicamos paso a paso. Como hemos mencionado en otras ocasiones, en la norma ISO 29119 se mencionan, se definen la documentación de las pruebas de software. Allí, por supuesto, también se define el plan de pruebas y lo definen como una descripción detallada de los objetivos de pruebas a alcanzar, los medios y el cronograma para lograrlos. Todo esto organizado para coordinar las actividades de pruebas para un elemento o un conjunto de los elementos de las pruebas. Un proyecto puede tener uno o varios planes de pruebas. Por ejemplo, podríamos tener un plan de pruebas máster donde se abarquen todas las actividades de pruebas del proyecto. Pero también podríamos tener otros planes más específicos, como por ejemplo el plan de pruebas de rendimiento, el plan de pruebas de sistemas, plan de pruebas automatizadas, y allí se describirían con más detalle estas actividades específicas. También podemos tener un plan de pruebas para actividades ajenas al proyecto, como puede ser un plan para las actividades de mantenimiento, que son actividades que ocurren una vez que el proyecto termina. Hoy vamos a explicar cómo hacer un plan de pruebas para un proyecto tradicional o también puede ser un plan de pruebas máster, ya que será un plan de pruebas mucho más detallado con todos los elementos que nos propone la ISO 29119. Pero no se pierdan, el próximo video pues estaremos explicando cómo hacer un plan de pruebas para un proyecto ágil. Ah, y quédense hasta el final del video, pues al final les explico cómo pueden descargar este plan que elaboraremos juntos para que lo puedan utilizar como base para elaborar los planes de pruebas de sus propios proyectos. Entonces, aquí les muestro el índice o tabla de contenidos donde vemos todos los elementos que podemos incluir en el plan de pruebas. Estos elementos no son para nada obligatorios, o sea que no los tienen que incluir todos. Dependiendo del tamaño de sus proyectos y de las necesidades de sus empresas, habrá algunos de estos elementos que no existan, entonces no lo tienen que incluir. O puede ser que ya se encuentren en otros documentos del proyecto. El proyecto que queremos probar y al que le vamos a hacer el plan de pruebas es un proyecto donde se incluirán funcionalidades nuevas para calcular bonos salariales a un proyecto de recursos humanos, a un sistema de recursos humanos que ya existe. Entonces, a continuación les pongo la descripción de ese proyecto. Pasemos entonces a crear paso a paso nuestro plan de pruebas. Entonces, aquí tenemos la primera página del documento, se le puede llamar también la portada del documento, donde tenemos el logo, de la empresa, el nombre del documento, plan de pruebas, el nombre del proyecto y la versión. Luego el historial de revisiones, donde tenemos la versión, el autor, la persona que realizó el cambio y la descripción de qué se modificó en el documento y la fecha. Aquí tenemos el índice del documento y procedemos a comenzar a crear nuestro plan de pruebas. Vemos que tenemos el capítulo 1, introducción, y el primer acápite es el alcance. Decimos que el alcance de este documento, aquí describimos el propósito, que es proporcionar la información y el marco requerido para planificar y desarrollar las actividades del proceso de pruebas del proyecto, que en este caso es el sistema de bonos salariales, que es el nombre del proyecto. En las referencias ponemos toda la lista de documentos que necesitemos eh, consultar o que se relacionan con este plan de pruebas. Podemos decir, por ejemplo, la especificación de requisitos del proyecto y la norma ISO 2919 como un estándar. En el glosario de términos incluimos todas las abreviaciones o los términos que necesitemos aclarar para el entendimiento del de contenido del plan. En este caso, por ejemplo, durante el plan vamos a usar las siglas UAT, que es de User Acceptance Test, que son las pruebas de aceptación del usuario. Y proseguimos al capítulo número 2, donde describiremos el contexto de las pruebas. En este capítulo número 2, en el contexto de las pruebas, tenemos el acápite 2.1. Donde describimos el proyecto o los subprocesos de pruebas, que también podemos llamarle tipos de pruebas. Pues vamos a ver que en este caso se realizarán las pruebas al proyecto Sistema de Bonos Salariales, que consta de los módulos Bono Trimestral y Bono Anual. Y mostramos los módulos que se relacionan con las nuevas funcionalidades. Aquí vemos que. Están los bonos, el bono trimestral y el bono anual, que son las nuevas funcionalidades. Y además mostramos los módulos del sistema ya existente con el cual estos nuevos módulos interactuarán. En este acápite de elementos de pruebas, listamos los elementos a los cuales le vamos a realizar las pruebas. Y en el alcance de las pruebas ponemos lo que sí vamos a probar, que son los módulos mencionados. En el acápite 2.2, y lo que no probaremos en el proyecto, como por ejemplo los factores de calidad no funcionales, como rendimiento, seguridad informática y la usabilidad. Estos tipos de pruebas se externalizarán a otra empresa, o sea que se hará outsourcing, y esta empresa será la responsable de crear los planes de pruebas por separado para cada uno de esos tipos de pruebas. Ahora pasamos a describir las suposiciones y restricciones del proyecto. Por ejemplo, una de las suposiciones puede ser que el ambiente de prueba será un clon del ambiente de producción. ¿Para qué? Para que podamos calcular los nuevos bonos salariales basados en datos reales y, por tanto, tengamos cálculos más exactos. Como parte de las restricciones tenemos una restricción de tiempo. En este caso, decimos que las reuniones o los talleres que requieran la participación completa del equipo se realizará antes de las 3 de la tarde debido a la geolocalización remota de parte del equipo, ya que dos de los miembros del equipo viven en otro país y tienen un uso horario diferente. Es importante definir ¿Quiénes son las partes interesadas, que también le llamamos en inglés stakeholders, que son aquellas personas que se involucran con el proyecto y que tienen responsabilidades de las cuales depende la correcta ejecución de todas las tareas de pruebas? Por ejemplo, podemos decir que como parte de los stakeholders tenemos al cliente que será el responsable de la aprobación del plan de pruebas, el cronograma. De la realización de las pruebas de aceptación, las UAT, y que estas UAT comenzarán con la versión beta del producto. Por su parte, la gerencia de la empresa será el responsable de la revisión y aprobación del plan y del cronograma de las pruebas. Pasemos entonces al capítulo número 3, Comunicación de las pruebas. En este capítulo detallamos las responsabilidades de los clientes y de los miembros del equipo y cómo va a ser el proceso de comunicación interna, externa, cuál es el protocolo de comunicación y la resolución de conflictos. Entonces vemos que aquí tenemos como punto de comunicación la reunión de inicio, reuniones internas, reportes de estados y los reportes de hitos. El propósito de cada una de ellas, la frecuencia con que se realizarán, los medios si es una reunión o si es solamente enviar un documento vía email, como el caso de los reportes de estado y de hitos, quién es el responsable de esa tarea y quién es la audiencia. Luego en el capítulo 4 tenemos el registro de riesgos. Como hemos visto anteriormente, nosotros podemos tener los riesgos de QA en el plan de pruebas. O pueden estar en un documento general con el resto de los riesgos del proyecto. Pero para este ejemplo vamos a incluirlo aquí. Vamos a decir que tenemos este riesgo del proyecto donde tenemos el número, el riesgo, la probabilidad, el impacto, la severidad, que va a ser igual a la multiplicación de la probabilidad por el impacto. Y el plan de mitigación. También podríamos tener un plan de contingencia. Pero bueno, para el propósito de este ejemplo, vamos a dejarlo con estos elementos. Entonces, podemos decir que un riesgo puede ser que haya retrasos en la implementación de las funcionalidades. La probabilidad de que ocurra es de 2, pero si ocurriera, el impacto es de 5. Por lo tanto, la severidad es de 10 y el plan de mitigación sería. Evaluar el avance del desarrollo de las funcionalidades y replanificar en caso de ser necesario. Vamos a ver que aquí la ISO 29119 incluye una estrategia de pruebas dentro del plan y aquí entonces se describiría el enfoque de las pruebas para el proyecto o para el subproceso de prueba específico. Por ejemplo, podríamos tener una estrategia para las pruebas de componentes otra estrategia para las pruebas de sistemas, otra estrategia para las pruebas de aceptación, o ponerlo todo junto, todo depende del enfoque y de la forma de trabajar de cada una de las empresas. Por ejemplo, aquí vamos a decir que las pruebas para el sistema de bonos salariales incluirán los siguientes subprocesos o tipos de pruebas, como son... Las pruebas de componente, las pruebas de integración y las pruebas de sistemas. En el acápite 5.2 definimos los entregables de las pruebas. Por ejemplo, podemos decir que para cada uno de los tipos de pruebas tendremos un plan de pruebas, la especificación de los casos de pruebas, informes de estado y el informe de finalización. En el acápite 5.3 tenemos la posibilidad de explicar cuáles son las técnicas de diseño de pruebas que queremos utilizar o que creemos que vamos a necesitar. Por ejemplo, podemos decir que vamos a necesitar o a utilizar las pruebas de casos de usos, las particiones de equivalencia y análisis de valores límites y las pruebas exploratorias. Aquí en el canal tenemos dos videos donde explicamos en detalle la técnica de partición de equivalencia y la técnica de análisis de valores límites. Así que, si están interesados, les voy a dejar el link por acá arriba. Ahora, en el acápete 5.4, debemos describir cuál es el criterio de finalización y prueba. O sea, cuando terminamos de probar, debemos establecer un criterio de finalización que quede escrito y que todo el proyecto lo conozca. Por ejemplo, pudiéramos decir que... Las pruebas deben alcanzar una cobertura de requisitos del 80% y todos los procedimientos de pruebas deben ejecutarse sin fallas de gravedad 1, o sea que no debe haber fallas de gravedad alta. En el acápite 5.5 definiremos las métricas que queremos recolectar, las métricas que queremos medir en el proyecto. Pondremos algunos ejemplos. Vamos a decir que... Queremos recoger las siguientes métricas durante el transcurso de la ejecución de las pruebas. Queremos saber cuál es el número de casos de pruebas ejecutados, el número de incidentes por categoría, el número de casos de pruebas re-ejecutados y el número de incidentes resueltos por categoría. Ahora, en el 5.6 hablamos de los requisitos del entorno de las pruebas. Y aquí podemos hablar del hardware, del ambiente. Por ejemplo, podemos decir. Que necesitamos eh, que vamos a usar el sistema operativo Windows y los navegadores Chrome y Mozilla Firefox, y que las herramientas de pruebas que vamos a usar son TestLink para la gestión de las pruebas y Selenium WebDriver con JUnit para los temas de automatización. En el plan de pruebas también debemos definir los criterios para las pruebas de confirmación o retesting y para las pruebas de regresión. Podemos decir, por ejemplo, que las pruebas de confirmación y las pruebas de regresión son necesarias para cumplir con los criterios de finalización y que estimamos que se realizarán al menos tres ciclos de pruebas o tres iteraciones y que en el último ciclo se incluirá una prueba de regresión a todo el sistema. Ahora, cuando estamos ejecutando las pruebas, podemos encontrar problemas que pueden ocasionar que se tengan que suspender las pruebas. Y entonces debemos definir cuáles pueden ser estos criterios de suspensión y los criterios para reanudar nuevamente las pruebas. Aquí decimos, por ejemplo, que entre los criterios de suspensión tenemos que la solución que se nos entrega a los testers no cumpla con las funcionalidades especificadas en el documento de especificación de requisitos del proyecto. O que una de las características principales contenga un error que impida probar áreas críticas del sistema, o sea que sea un elemento bloqueante, que nos bloquee el resto de la ejecución de las pruebas, o que el entorno de pruebas no sea estable y o, no retorne resultados confiables. Ahora, si uno de estos elementos aparece y tenemos que suspender nuestras pruebas, ¿cuál es el criterio de reanudación? Bueno, pues llegar a un acuerdo entre las partes para reanudar las pruebas o que se hayan solucionado los defectos o los problemas que ocasionaron la suspensión en primer lugar. Ahora, este acápite 5.9, desviaciones de la estrategia de prueba organizacional, muchos proyectos no lo tendrán. ¿Por qué? Porque depende de que exista una estrategia de prueba a nivel organizacional con elementos genéricos. Y entonces se supone que el resto de los planes de pruebas de los proyectos cumpla con estas guías genéricas y en caso de que no cumpla, se debe documentar cuál fue la desviación. Si en el caso de ustedes no tienen una estrategia de prueba organizacional, pues este acápite lo pueden obviar. Vamos a suponer que nosotros sí tenemos una estrategia de prueba organizacional y que tuvimos una desviación que tenemos que documentar. Por ejemplo, podemos decir que la estrategia de prueba organizacional requiere una cobertura de los requisitos del 100%, pero para estas pruebas que vamos a hacer lo vamos a reducir al 80%, o sea, vamos a cubrir el 80% de los requisitos porque hay pocos riesgos en el proyecto y además planeamos que las pruebas de componentes sean minuciosas. En el capítulo 6 describimos las actividades y los estimados de las pruebas. Puede ser que ustedes tengan esto en un documento o en un sistema aparte. En caso de ser así, pueden poner aquí en el plan el link o obviar este capítulo por completo, en dependencia de lo que más les convenga según las características de sus proyectos. Aquí vamos a listar un conjunto de actividades genéricas para aquellos que necesiten un ejemplo. Vamos a ver que las pruebas se dividirán en las siguientes actividades principales, como un poco más generales. Tenemos la definición de una estructura general de las pruebas por casos de uso, especificación detallada de los casos de pruebas, el establecimiento del entorno de pruebas. Tendremos un primer ciclo de ejecución de las pruebas, un segundo ciclo y un tercer ciclo. Tendremos el informe de reporte de estados y el informe de finalización. Vamos a ver que aquí aclaramos que las actividades detalladas de las pruebas y sus estimaciones se pueden encontrar en la herramienta de gestión de pruebas del proyecto. Ahora, de igual forma pasa con el capítulo 7. Puede ser que en su empresa el tema del personal, como las necesidades de contratación y entrenamiento, las lleve por completo el departamento de recursos humanos. Si es así, pues no lo incluyen en este plan. Pero en caso que lo necesiten, vamos a ver un ejemplo de cómo describir los roles, actividades y responsabilidades utilizando la matriz RACI un ejemplo de necesidades de contratación y de necesidades de entrenamiento aquí tenemos la matriz rasi que es se llama así por sus siglas de responsible accountable consulted or informed responsable apoyo consultado e informado entonces tenemos el, el rol también podríamos tener la actividad y en este caso estamos listando aquí las actividades que tenemos anteriores. Aquí encima tenemos las actividades de la 1 a la 8. Y entonces ponemos aquí los números de las actividades y ponemos el nivel de participación de cada uno de estos roles. Por ejemplo, el líder de QA es el responsable de la actividad 1, pero sirve de apoyo en la actividad 2. Y así consecutivamente. Vamos a decir que, por ejemplo, se necesita contratar al menos dos analistas de calidad para completar el cronograma de pruebas en el tiempo esperado. Y que además se necesita una introducción al sistema, a cómo funciona este sistema de recursos humanos para aquellos que van a ejecutar las pruebas. Y se estima que esta actividad puede tomar una hora. Ahora, con el tema del cronograma, de igual forma que otros capítulos, puede ser que... Y lo más seguro es que lo lleven en un sistema, que no lo tengan en, en, un, en un documento. Si ese es el caso y quieren incluirlo en el plan de pruebas, aquí ponen el link al sistema de, del calendario, del cronograma de las actividades, pero si no, lo pueden incluir o por lo menos incluir un cronograma general. Aquí vemos, por ejemplo, las actividades generales de las pruebas y una distribución del de momento en que se van a ejecutar. El link para descargar este plan de pruebas que hemos creado lo pueden encontrar en la sección de files o archivos del grupo de Facebook Testing and QA Group. Si este video les fue útil, porfa regálenme un like y suscríbanse al canal. Para más videos tutoriales como este. Me despido con cariño. Les mando un beso grande. Y nos vemos en el próximo video. Bye.